Radio. 10 de la noche con 15 minutos. Bueno, esta música nos anuncia, como cada jueves, que estamos dentro de la sección de cocina. El jueves pasado sí hubo, es que no estabas tú. Que ahí, que bueno, me lo dicen por interno, Mauricio Muñoz, que está celoso porque dice que... Bueno, nuestro radio controlador, que no estuvo el jueves pasado, pero sí lo tenemos a la estrella de esta sección. Tenemos a Guillermo Camus con nosotros, nuestro chef potro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, nosotros ya te estaba comentando yo que estamos cansadísimos y con muchas ganas de que llegue el miércoles, el domingo. No sé si de que llegue, pero si por lo menos sí de que acabe, porque ya estamos cansadísimos. Perfecto. Cuéntanos, Guillermo, entonces, ¿qué nos traes esta noche? Que sé que es algo que va relacionado precisamente con lo que va a pasar el próximo domingo. O sea, lo sabes porque me lo pediste. Efectivamente. Te pedí que nos dieras un menú para a todas aquellas personas que van a ir a sufragar, que van a cumplir su deber cívico como ciudadanos y que van a acudir a las urnas el próximo domingo 28 de octubre. Un menú así como livianito o pesadito, tengo algo Tengo algo que se me ocurrió cuando venía en el auto, pero primero tengo que mandar un saludo. Ya, por supuesto, a uno de mis grandes instructores, chef instructor Juliano, que mañana se casa. Mañana. Así que muchos saludos para él, que menos es el novio mañana, del año. Menos mal que mañana y no el domingo, porque el domingo no podría. Porque no, el domingo no podría. Bueno, pues ahí no tenéis que beber mucho porque tenéis que votar el próximo. No, pero él no toma nada, es muy sano. Así aquí que no nos dice Mauricio que su sentido pésame desde su parte. Bueno, vamos allá con ese menú livianito para ir a votar. Como las votaciones de repente acarrean mucha gente, uh-huh. Entonces de repente hay cola o hay que salir muy temprano, entonces qué mejor que ocupar ese día para que sea un paseo más que una obligación. Ya. Entonces hacer una especie de picnic o llevar cosas para comer, en vez de comer antes, salir temprano, ir y a la hora de almuerzo ya sacar lo que uno quiera. Súper buena idea. Comer. Ahora, la otra vez tú me pediste algo sano. Ya. Yeah. Entonces dije yo, ¿cómo puedo compatibilizar estas dos cosas? Y pensé un poquito en una de las minorías que hay, que son los vegetarianos. Uh-huh. Es verdad. Ya, entonces, ya que estamos en elecciones, hablemos de las minorías también para que también voten y todo. Bien, Guillermo, así entonces, me gusta. Entonces, para los vegetarianos, se me ocurrió una cosa que hice hace tiempo, que serían unas hamburguesas. Vegetarianas. Pero no las clásicas que venden las hamburguesas de soya, que es famosa, uh-huh. Que mucha gente no le gusta la carne de soya, entonces medio raro. Hagamos unas hamburguesas que le gusten a todos, pero que no tengan carne. Ya, vamos allá entonces. Ya pues, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, hacemos una base de sabor, ya con un poquito de cebolla, hacemos un sofrito cualquiera, le podemos agregar un poquito de zanahoria rallada, algo que quede sabor, claro. Pero aquí viene la carne de nuestra hamburguesa y lo hacemos con legumbres. No puede soya, ser, puede ser garbanzo, que queda muy buena, o puede ser poroto. Bueno, la soya también es una legumbre, pero en este caso utilizamos claro, otras. Lo que pasa es que la soya tiene una alta cantidad proteico, entonces se hace una especie de proteína que se extrae ahí con una textura un poquito chiclosa, sí, a veces. Y necesitas, para poder amalgamar todo eso, ocupar un poco de gluten, que es esta proteína que se encuentra en la tina. Ya, entonces, ¿ya? Nosotros la vamos a hacer con... ¿Solo con garbanzos? Solo con garbanzos, o poroto si es que no hay garbanzos, o lo que más les guste, porque de repente si hay gente muy mañosa y no le gustan los garbanzos, bueno, que ocupe poroto. Ya. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Cocinamos estos granos en agua hirviendo harto rato hasta que estén bien blandos. Uh-huh. Le podemos agregar sal, le podemos agregar sabor al agua también para que quede más rico. O y ahora que dices eso, vamos a ver que yo tengo siempre una duda. ¿Es bueno dejar en remojo durante 24 horas tanto los garbanzos como los porotos? Depende. Por ejemplo, hay garbanzos que vienen peladitos y que están muy tiernos y que se cocinan rápido. Yeah. Por ejemplo, son porotos granados, porotos frescos. Uh-huh. Tampoco hay que remojarlos. Si son de guarda, sí. Entonces es recomendable que remojarlos de la noche anterior, eso es buena opción, o cocinarlos mucho rato. Cocinarlo, claro, porque es que hay algunos chefs que dicen que ellos prefieren no ponerlo en agua porque parece que como que los hidrata demasiado. Claro, depende, por eso pueden hidratarlo durante la noche o pueden en una olla a presión cocinarlos rápido. Ya. Por ejemplo, las lentejas, que son pequeñitas, no necesitan hidratarse. Entonces pueden hacer la de lenteja incluso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a moler eso y esa pasta, vamos a hacer una pastita, vamos a agregar a eso... ¿Con el sofrito? Claro, le vamos a agregar este sofrito sabroso
Y además vamos a agregar un huevo para darle un poquito más de consistencia. Uh-huh. ¿Ya? Y con eso vamos a hacer una especie de... Como si fuera una masita. Claro, una masita. Sin harina ni nada. Sin harina, porque la harina le va a dar un sabor chicloso y desagradable. Uh-huh. Solamente eso. Bien sencillo. Obviamente que lo tenemos que escurrir bien. Entonces lo molemos en la 1-2-3. No en la juguera, porque si no hay que agregar líquido. Uh-huh. En la 1-2-3 bien seco. Y le podemos agregar cilantro, perejil, alguna hierba verde para darle frescura. Bien. Y eso siempre va a otorgar un buen sabor. Porque además va a hacer mucha calor el próximo domingo. Mucho, así que, claro. Entonces, buen detalle. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer con esta pasta? Podemos hacer dos opciones, unos buñuelitos y hacerlas fritas. Uh-huh. Podríamos incluso pasarlas por pan rallado. Uh-huh. O simplemente hacemos una hamburguesa que las ponemos directamente en la plancha o en un sartén de teflón para que se doren. Uh-huh. Y agarren ese sabor doradito que produce el sartén. Y sin nada de carne, además. Sin nada de carne. Sin nada de carne. Son más delicadas. Son mucho más blandas. Como que se deshacen más, digamos. Entonces hay que tratarlas con cuidado, pero una vez que están cocidas aguantan bien. Uh-huh. Si se enfrían, se apretan un poquito más todavía. Y eso lo podemos tratar como si fuera una hamburguesa normal para ponerla al pan al gusto. Exacto. Entonces después que agarramos un pan integral rico... Y yo tengo hambre, como siempre ya. O sea, agarramos la hamburguesa y la ponemos dentro con lechuga, tomate y todo lo que los aderezos que uno quiera ponerle, mostaza. O incluso podríamos hacer con el mismo garbanzo un hummus. Que rico. Es una pasta con un poquito de ajo. Mm. Lo molemos, le ponemos un poquito de jugo de limón. Y tenemos una especie de hummus ahí como para untar el pan también. Y todo eso lo envolvemos en papel alusa y nos lo llevamos a botar en familia. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí leguminosas que son altamente nutritivas y proteicas. Agregamos harta fibra también agregando las verduras. Mm. Y si es un pan integral, mejor todavía. Por lo tanto, tenemos un alimento súper balanceado. Que nos va a dar toda la fuerza. Exacto. Aparte no es un alimento muy pesado tampoco, por el tema de que va a hacer calor y cómo va a haber muchas aglomeraciones y demás. Y ojo que hay un dato, que cuando nosotros queremos reemplazar carne, la proteína de las lentejas, del poroto, de los garbanzos, es muy parecida a la de la carne. Uh-huh. Pero es incompleta. Entonces nosotros agregamos algo de almidón, por ejemplo, las típicas lentejas con arroz. Uh-huh. O los porotos con rienda, con tallarines, ¿sí? ¿Cierto? O no sé, garbanzos con mote. Uh-huh. Le agregamos un almidón y con eso emulamos muy bien la proteína cárnea. Entonces aquí en esta hamburguesa faltaría un almidón, que sería el pan. Claro. Y ahí estaría. Y estaría súper completo y súper balanceado. Entonces, pues, muy buena idea. Fresco, muy nutritivo, porque y una buena forma de comer legumbres para la gente que no le gusta. Y una muy buena forma de dejar un poco la carne de lado, sobre todo por los problemas de digestión. Mm. Y sobre todo con el calor que va a hacer. Bueno, Chef Potro, esta menú que hoy te lo he puesto difícil, pero ha salido perfectamente airoso. Este pequeño menú Elecciones, ¿lo tenemos en tu blog también? Este se me ocurrió en el camino, así que tengo que desarrollarlo y escribirlo, pero todo lo pueden encontrar en chefpotro.blogspot.com. Uh-huh. Que ahora ya tiene página. Ah, es verdad, es verdad. Así que más fácil, chefpotro.cl nomás. Mucho y ahí más. Hay un botoncito que uno pone tab blog y aparece el blog. Y aparecen todas las recetas que nos das y secretos. En chefpotro.cl ahí pueden encontrar todas unas fotos y unas cosas y buenas. Y dentro de poco, con la ayuda de nuestro Mauricio Muñoz, también estarán estos audios que hacemos todos los jueves aquí. Es una maravilla. En cuanto tengamos un poquito de más tiempo, lo vamos a hacer también y vamos a colaborar en esa página que tenemos todos los secretos. Así que, como siempre, no sé si quieres decir algo más. Nada, pues muy feliz. Hemos estado yendo al Marín Arauco, así que no se pierdan. Es verdad, que estuviste vamos por a allí. Estar el sábado. También. ¿Mm? El sábado como a la tardecita, como a las 4. Y el miércoles voy a estar haciendo yo otra clase más, que va a ser como a las 6:30 más o menos. ¿El miércoles que viene? Sí. Ok, pues invitamos a toda la gente entonces a que vaya para allá. Eso. Muchas gracias, muy como bien. Siempre. Como ya siempre, pues. Ahí este es Guillermo Camus, más conocido como Chef Potro. ¿Chefpotro.cl? .cl, más fácil que antes. Ahí está. Muchas gracias. Ya pues, chao. Buenas noches.